Bueno, aquí comienza la primera parte del DLC descargable de Evil Within, de Assignment. En esta parte, o en este episodio, jugaremos con Kidman. Miraremos a ver qué cómo es, qué tal es, si conserva el mismo forma de miedo. Y aquí le ponemos, no, ya está en el 100% la luminosidad. Pero me dejaron a oscuras. Bueno, aquí comienza The Assignment. Con Mobius. Lo estoy. Lo tengo claro. Bueno, comenzamos en la parte que comienza el segundo capítulo de Devil Within, que es, creo que está la parte de la ambulancia, sí. Bueno, sí, el primer capítulo, juramento. Y ahora tomamos control de Kidman y vamos a investigar el área, porque es importante investigar para saber qué podemos encontrar y qué cosas nos pueden ayudar. Pero este fuego no nos va... Oh, sí, algo... algo dijo. Ya no lo vuelve a decir. Bueno. Parece que sigo por el otro camino de la ambulancia y nos separamos... Pues voy a... Esta es la primera vez. O sea, este juego lo voy a jugar más de una vez. Esta va a ser la primera vez. Y voy a irme directamente al juego. Ahí había un cuervecito. No sé. Realmente no sé qué pueda conseguir. Si hay gel verde. Qué tipos de armas. Espero que hayan buenas armas. Espero que los enemigos sean algo asequibles, por decirlo así. Porque al principio no me apareció en qué nivel podría jugarlo. O sea que no sé qué nivel tendrá. Me imagino que es nivel normal. ¿Y por dónde era el camino? Bueno, los caminos siempre hay que... Hay algo. Al Leslie. Bueno, el camino siempre va a estar cubierto de sangre. Y eso es lo que uno debe seguir. A ver, esta cueva... No, está el tico. ¿Por qué? No puedo decir, siempre me sorprende. Ahí puede hablar. Y no tengo arma. No, pero ya me asusté. Últimamente me estoy asustando muy rápido. El momento es que llegan los monstruos, los zombies, los enemigos. En momentos donde uno no piensa que le van a llegar y... ¡Ay, tenga! El primer salto. Usted también, salte. Aquí le damos algo. No, se quedó por allá más bien. Por lo que veo a Kidman la va a pasar grave. Y a la vez yo también la voy a pasar grave porque yo la voy a manejar. Veamos a ver. Mierda. Tengo que salir de aquí. Sí. Muy buena idea. Arriba ya no hay nada. Y siempre me caí de alto y no me fracturé nada. Soy un... Bueno, digámoslo así. Soy una mujer resistente. Y eso, agáchate. Bueno, estoy cogiéndole ritmo de nuevo a los controles. Porque hace ratito no jugaba. Estoy escuchando voces.
Bueno, no creo que pase algo más tenebroso aquí. No puede ser. ¿Y Joseph? ¿Qué? Bueno, estoy escuchando voces, o significa que estoy volviéndome loco. Bueno, según lo que se ha leído por ahí, se van a descubrir muchos de los secretos de Devil Within, o las partes inconclusas, o lo que no se ha entendido. Vamos a ver qué tanto podemos descubrir nosotros al jugar con Kidman. Porque Kidman sí fue un personaje misterioso y aparecía en ciertas partes. Aquí parece que la historia principal va a ser ella. Leslie Withers. ¿Perdón? Necesito que te centres. Necesito toda tu atención. Esto es algo muy serio. Todo lo que hacemos es muy serio. Estoy lista. Eso espero. Pero ahora tienes que demostrarlo con hechos. Como iba diciendo, tu objetivo es Leslie Withers. Es un paciente del hospital psiquiátrico Beacon. Pero no solo eso. Digamos que nos hace falta para que el sistema STEM funcione. Sin este activo, nuestra investigación no servirá de nada. No entiendo. Beacon es nuestro. ¿Por qué no lo sacamos? Nuestra relación con Marcelo Jiménez, su tutor, es un poco tensa. El chico es una pieza clave. Jiménez quiere activar un prototipo del STEM en Beacon sin nuestro permiso. Y eso sería un inconveniente. No te engañes. Será peligroso. Bueno, aquí el mismo nombre lo dice. La asignación. Creo que la misión de Kidman es proteger a Leslie. Y ella irá por su lado. Ella va a entrar al cerebro. Oh. Con un gato. Es un gato muy cariñoso. Hola, gatito, ¿qué quieres que haga? ¿Te consienta? Hola. ¿Qué tal? ¿De dónde has salido? ¿Qué? ¡Ay, el gato es para grabar! Hay que buscar gatos para grabar. Oh. Bueno, después de haber grabado en el gato, se fue. ¿Qué se hizo? Ah, no, ahí está. Dejémoslo ahí. Y sigamos. Porque creo que por acá todavía no tendremos enemigos. A ver. Esto es un gran laboratorio. Si será por acá. Pues veamos a ver. De todas maneras hay que investigar. Y que investigar en forma. Esto parece un jardín botánico. Por acá no era. Solo personal autorizado. O sea, que no estoy autorizado. ¿Kidman corre como coja o tiene un tacón más largo que el otro? No sé. La veo como corriendo extraño. Ah, bueno. Sí, por acá es. Bueno. Presionemos. ¿Bien? Ábrete. Hay que escanear la mano, sí. Si Jiménez activa el sistema, te atrapará. Espero que no lo haga. Pero hemos preparado un suero para evitar la contaminación. Por si acaso. ¿Como una vacuna para protegerme? Más bien, para ocultarte. Aunque desarrollamos STEM, hay un fantasma en el sistema. Al que llamamos Rubik. Y no quiere que entremos. Este suero te protegerá hasta cierto punto. Hablan de ocultarme, de protegerme.
No hablan de que me van a dar un lanzacohetes, de que me van a dar un magnum, no hablan del armamento. O sea, que creo que esto está pintando al sigilo. Voy sola. No irás sola, irás con tus compañeros de la policía de tu equipo de Crimson. Recibiréis una llamada por radio acerca de un incidente en Beacon. Todo está arreglado. Lo que les pase a ellos poco importa. No son imprescindibles para la misión. Ven, siéntate. Necesitamos a ese chico. Con él podremos cambiarlo todo. Volveré con él. No tengo que recordarte las consecuencias si fallas. La lealtad es muy importante para nosotros. La confianza es un bien muy preciado hoy en día. Te lo preguntaré otra vez. ¿Estás con Mobius? Sí. Lo tengo claro. Ahora espero que demuestres tus palabras con hechos. No retrocedas. Ahora empezaré a contar. Bueno, Kidman es una especie de espía. Te haré una serie de preguntas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voy a hacerte una serie de preguntas. Bueno, ya la drogaron, ya está viendo cosas que no son. ¿Confiabas? Ese es un suero que me va a ayudar a ocultarme de mis enemigos. Y mis enemigos parece que van a ser todos. Bueno, ahí hay algo. ¡Ahí hay algo! ¿Qué fue eso? No, hay algo. Bueno, retomamos el control de Kidman a punto de control. Miremos a ver qué hay por acá. Por ahí hay algo. Eso fue una sombra maligna. Bueno, esa linterna está ahí por algo. Está ahí por algo. Para alumbrar la puerta puede ser, sí, pero bueno, ya. Vámonos. Vámonos, que si no, ¿para qué está el juego? Bueno, alumbra y... ¿Dónde se han metido? Ahí como... Ahí enfoco la iluminación así. Como había dicho, sigue la sangre, ese es el camino. Usted no se me vaya a levantar, quédese ahí. Usted está bien ahí. Amén. Pero no hay ítems para coger. No me he encontrado nada. Me conformo con una pistolita. Ese seguro está ahí por algo. Ese seguro está ahí por algo. Pero claro, hay que quitar todos los seguros. Y es un súper seguro. Bueno, a ver.
Ah. Hay algo ahí. Ah, hay alguien ahí, sí. Bueno, hay alguien ahí. Sí, ve, ahí sí, observemos. No tiene cara. O sea que puede ser cualquiera, bueno. Le tiene miedo a la luz. Cerrado, cerrado, sí. Quizá haya otra forma de entrar. Vamos por esta otra puerta. ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ah! Sistema de escondite en las paredes y de llamar a los enemigos. También está cerrada. Bueno. Sí. Todo se proyecta hacia ese punto. Sigilo. Ah, aquí. Por las ventilas. Eso fue un golpe. Por favor. No. No. ¿Qué fue eso? Ahí hay algo. Hay algo, hay algo. Y es como. Era como una mujer. Sí. Esto está siniestro. Tengo que salir de ahí, hay sangre. Por ahí es. Bueno, se observa, no se ve nada, o sea que, ¿con qué? ¿Con X podemos salir? A ver, ¿con qué? No, con X, y salimos. Y aquí está la víctima número, ¿esta es la primera? Sí, creo que esta es la primera. Bueno, mierda. Era el que estaba encerrado. ¿Quién habrá hecho esto? Bueno, no siga la sangre, no, señor. Y se fue por la puerta. Sí, ya está abierta. Y por allá se va la sangre. Bueno, ¿esto qué tiene? Ah, encontré algo. La información ya viene en cassette. Listo. ¡Ah, pero! ¿Usted no estaba muerto? Ahora sí. Creo que ese taconazo lo sintió. Bueno, así. Ajá. Lo que había dicho. Te escondes y llamas la atención de quién está rodeando. Bueno, entonces apagamos la linterna. Sí. Y veamos quién hay por ahí. Ahí. Entonces hay que distraer a los enemigos hablándoles. A ver, yo veo. ¿Hay alguno por ahí? No lo veo. A ver, ¿usted se va a mover? Sí, sí, sí. No. ¿Dónde están, pues? Ven aquí. Ah, sí, hay uno por allá. ¿Por dónde se vino? Se vino. Se vino. ¡Ay, me vio! Así se pone rojo porque me vio. A ver, corra. Abra. Quite.
Uy. Bueno, se quedó allá. Bueno, entonces ahí, si alguien me golpea, me puedo quedar o sea, quietecito y me recupero. Bueno. Pero no he encontrado nada. Gel verde, no, ni munición, nada. Aquí, esconderme, sí. O sea que... Esta es la opción. Hay que correr este basurero. Ahora, ahí tiene que dar. Ajá. Bueno, aquí agachadito. Botellas. También es el país traer. No me acuerdo con qué es. ¡Ay! Pero me vio. Ahí había uno y me vio. A ver. No tiene la llave de acá. ¿Cómo? ¿Sí puede abrir puertas? Bueno, a ver. Usted no me vaya a hacer nada. ¡Ay! ¡Ah! Se pone rojo cuando me. Bueno, lo esquivo, pero no me puede pegar. Bueno, vámonos. ¿Por dónde? A ver. Estoy como embolatado aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! Me mareó. A ver. ¡Ay, yo lo mareo a usted, señor! Pero déjeme pasar. No, ocúltate ahí. A ver. Otra vez ese. Sí, hay que llamarlo, pero es que está por ahí. Ahí está. Ah, me vio, pero. Bueno, entonces mientras le cojo el ritmo. A ver. Ah, se vino por acá. Bueno, sígueme. Sígueme. Le iba a dar la vuelta por acá para poder salir por la puerta. A ver, ¿por dónde? Se vino. Ahí se vino por allá. Ahí está la sombra. Ole. Listo. Y ya. Yo creo que puedo salir por acá. Sí. Y me voy por acá. Ah, sí, hay estos ductos hay que estarlos buscando para podernos meter ahí. Este va a ser nuestro camino principal. Ahí, paso uno. A ver, ¿para dónde se fue? La sangre. No, por allá no se vaya. Además está cerrado, mire, está en rojo. Sí, no podemos ir por ahí. ¿Y qué vamos a hacer? A conseguir una tarjeta para irnos por allá. Bueno, sí, tenemos que buscar a Leslie. Vamos a ver esta. Hasta si se puede. Sí se puede abrir. Bueno. Entremos acá y miraremos e investigaremos qué se puede hacer acá con este teléfono que está titilando. Se puede marcar a ese otro. A ver. ¿Y qué pasa con cuando timbra un teléfono? ¡Llega! ¡Un enemigo! O sea que ellos todo lo que escuchen por ahí lo persiguen. Pero usted tiene un gran cuchillo. ¿Me lo prestaría? Si fuera tan gentil. A ver, se fue detrás de la puerta. No, ya se devolvió. Bueno. Hagámosle. Que se venga. Y yo me voy. Ahí debe estar, ahí está, sí. Bueno, por acá. Por acá no hay camino. A ver.
Está cerrado. No me vio, no me vio. No me vio. ¿Por dónde es? ¡Ay, por acá! ¿Y entonces? ¿Por dónde sigo? Ay, 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 ay. Voy a ser silencioso. Por allí, si por allá no es, la puerta está cerrada. Hay que buscar un ducto. Por acá no veo ningún ducto. ¿Y ahora se devolvió? No, no. Ah, pues sí está de espaldas, bueno. De espaldas, de espaldas. Ah, aquí está el ducto. No por acá, no por acá. Así se puede observar por acá. Ahí está. Ah, ese es el que camina. Sí. Ahí brilla algo, ahí brilla algo. Creo que debo recoger. No, sí, claro, hay que recoger todo lo que brille. ¿Y qué es esto? Una tarjeta. ¡Ah, una tarjeta! De seguridad. Con unos shuriken ahí distintos. Bueno. ¡Ay! ¿Este qué? Puedo apostar que la va a abrir. Sí, sí, la abrió. Bueno, corramos, corramos. A ver, estoy pillado, pillado. ¡Y llegó otro! Sí, pero si no dejan salir, ¿cómo me escapo? ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quita! ¿De quién es? ¡Ah! ¿Eso qué es? ¿Eso queda? Bueno. A ver, analicemos la situación. Estamos encerrados en esta habitación. Hay que coger esta tarjeta. Y me debo ocultar acá. Sí. Bueno, nadie me vio, nadie me vio. Nadie. Nadie, tú no me viste. ¿Tú sí me viste? Oh, ¿por qué me viste? Ay, ya llegó la cosa. La cosa ahí se lo comió. Una cosa que come zombies. Oh. Y e ilumina. ¡Una lámpara come zombies! Oh, bueno, no me vio. Creo que tengo que jugar al juego de la estatua. Y no quiero salir. No quiero salir. No quiero salir, pero debo salir. Hay que enfrentar esto. A ver. Ah, ese monstruito tiene que estar por ahí. Esa lámpara debe estar por ahí, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde vea luz? La lamparina. A ver. Aquí ya estuve. ¡Ay! Se podía devolver la llamada para el otro lado. Ah. Bueno, ya lo vi. O sea que hubiera sido más fácil si me hubiera metido en esta habitación, hubiera marcado el teléfono y el zombie se hubiera ido para la otra habitación, sí. Pero ya lo hecho está. Y no hay nada. Por acá, ah, por acá ya se quitó esa caña que había ahí. Sí. Pero no escucho nada, o sea, no creo que haya algún enemigo. Un ducto. Ay, 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 ay. Pues vámonos por acá. Por el ducto, sí.
Ah, bueno, ¿a dónde habré salido? Esto me parece conocido. Volví a salir al principio, ahí fue donde marqué la primera vez. Este ducto no sirvió para nada. No, este ducto no sirvió. Sí, sí. En la primera parte, ahí fue donde me metí y marqué. Sí, oh no, ¿dónde me metí? Bueno, entonces sigamos el camino habitual. Tiene que ser por allá. Solo que ahí vi una lucecita. Vi la lámpara. La lámpara. La lámpara está. La lámpara está iluminando. ¿Dónde está? ¿Dónde está la lámpara? La lámpara no la veo. No, no acercarse a una lámpara invisible. No, no, no. Se recoge con X se recoge. Sí. Bueno, lámpara, ¿dónde está la lámpara? Lámpara, lámpara, ¿dónde está? ¿Dónde me viste? Está por detrás, está por detrás. Ahí viene. Ahí viene, ¿y yo qué hago acá? Esto no abre, no abre. ¡Ay! Lámpara, lámpara, no me deslumbres, lámpara. No, 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 no. ¡No! Bueno. Esa lámpara, esa lámpara. ¡Ah, esa lámpara! Estás aquí atrás, no, con razón. Aquí atrás hay una habitación. Y ahí está la lámpara, con piernas muy delicadas, al ritmo del baile. Bueno, vamos a ver, por ahí debe ser. Debe haber, algún ducto debe haber en este cuarto. A ver, ahí se devolvió, tengo que buscar el momento indicado. A ver, esta lámpara me imagino que será muy peligrosa cuando esté iluminando, sí. A ver. Ahorita no pude revisar por acá, voy a echarme una revisadita por acá, aquí me puedo esconder. Sí. Aquí no me ve nadie. Ahí está iluminando, está iluminando. Esa lámpara es de largo alcance. Vamos a ver. Ah, sí, sí. Aquí hay una caja fuerte. Debo abrirla. No, esperemos que del nuevo vistazo, sí, y se vaya y vamos a esta cajita fuerte. A ver. Son cuatro números, son cuatro números. Y es, bueno, esto está fácil. La sangre más roja tiene que ser cuando estaba más ensangrentada, o sea que primero iría ese así en el orden. Y sí, a ver. Y conseguimos una parte de una carta. Oh, sí. Esperemos que ilumine. Y nos vamos. ¿Ya iluminó? No. Bueno, ahí sí. Está iluminando atrás, a ver. Se devolvió, se devolvió, se devolvió, se devolvió. Uy. Ya me vio, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio. ¿Cuándo va de rojo? Es que porque me vio. A ver, alcancé a rodearla. Es que me encandelilla. A ver, ¿dónde? Allí, allí, ya sé. Allí me voy a esconder. Allí. Aquí, aquí no, 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 aquí no me detectan. Esto. Aquí no hay nadie. ¡Ah! Bueno, este ilumina, pero esta habitación es vacía. Mejor devolvámonos, porque yo tengo una tarjeta. ¡Ah, una tarjeta de acceso! Ah. Por allá hay donde meter una tarjeta. ¿Yo qué estaba haciendo por allá? Bueno, busquemos dónde las que era. Tiene que ser aquí al principio. ¡Aquí! ¡Sí, sí, sí! El rastro de sangre, no me acordaba. Apostar que funciona. Sí. Bueno, punto de control. Sí.
Aquí no veo nada. Enfoquemos. No se ven enemigos. No puedo saltar por acá por la barda. Y yo creo que esta zona está libre de enemigos. Tengo que hablar para que algo pase, ¿no? Bueno. A ver, con cuidado, con cuidado. Cuidado, a ver. El computador no sirve, pero está prendido. Ah, en un escaneo. Bueno. Hola, soy Kidman y voy a pasar por esa puerta. Si yo soy la protagonista del capítulo, ¿cómo es que no me dejan entrar? Y me puedo ocultar aquí. Bueno, y puedo utilizar la computadora. Bueno, computadora primero se utiliza. Y ocultate. A ver. Sí. Ahora sí dio. Listo. Sí, sí. Ahí está la lámpara. Llegó, llegó. Llegó la lámpara. Por algo me tenía que esconder ahí. Busca a Leslie. Bueno. Ahí está la palabra de portales. Esa cosa ha usado la luz. Ah, bueno, hay que enfocar la lámpara en lugares para encontrar puertas. Esto, dale, dale. Uf, listo, ya. La super linterna. A ver. Y por acá se bloqueó la salida. O sea, ¿qué toca ir por acá? ¡Oh! ¡La trampa! ¡La trampa de agua! ¿Tan rápido voy a caer en la trampa de agua? No creo. A ver, sí, la trampa, la trampa. Hasta teniendo premoniciones. Sí, mira hacia atrás y encuentras un muro. No hay nada. No abre. Si el sistema está activado, escucharás un sonido agudo. A partir de ahí no podremos ayudarte. ¿Qué me va a pasar? Solo te puedo decir que no será agradable. Bueno, Leslie. Leslie es el principal. O es el protagonista de esta. Bueno, yo soy el personaje protagonista, pero tengo que salvar a Leslie. A ver. Esto está tranquilito por acá. Leslie está aquí. Sí, ahí está Leslie. ¡Ey! ¡Leslie! Te estoy iluminando, Leslie. Ven, ven a la luz. Leslie, ven a la luz. Esto no, no abre, no tiene puerta. Y este vidrio está como roto. A ver, ¿cómo es que se pega? No sé, si así se agacha. Y así se pega. Y no, no se destruye el vidrio. ¿Por dónde? Ah, por acá. Bueno, esto al menos sigue solo por un camino, no. Ya me asustaron. ¿Qué viene por ahí?
no vi nada. ¿Y cuál fue el chiste? Bueno, aquí paso esta puerta y la después de ella se cierra, no me puedo devolver. Pero están enfrentando algo por allá. Y ahí hay un zombie. Sí. Bueno, investiguemos primero por acá, a ver. ¿Dónde tendrá la puerta? ¿Dónde tendrá...? Ah, no, tiene una entradita por debajo. Bueno, aquí estuve investigando y hay una combinación que debo averiguar y aquí creo que la encontré. El 4, el rojo 4. Muy bien, recuerden. 4 rojo, rojo 4. Lo mismo, sí. Bueno, busquemos más cuadros a ver si encontramos el resto de la combinación. A ver, ese ilumina 18 amarillo. 18 amarillo. Ahí está rojo, amarillo y blanco. Bueno, aquí está el rojo. ¿Dónde está? Buscar otro cuadro. ¿Dónde está? Ahí no es un televisor. Está el cuadro que falta. A ver. ¿Dónde? Aquí. Este cuadro no sirvió. Este cuadro. Sí, era el azul y era el... Sí. Y el amarillo. Muy bien, abrió. Así que yo creo que nos podemos ir porque por acá no hay nada más. Aquí solo estaba esa carta encerrada en ese caja fuerte, por decirlo así, sí. Y sí, me recuerdo que allí hay un zombie. Pero ya no está. Bueno, usted no se vaya a levantar. Bueno, ¿y esto es un dispensador de qué? De vitamina A. ¿De botellas? ¿Botellas? Ah, bueno. Ah, por acá hay un caminito. Bueno. Acá no se puede observar. A ver, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? ¿Qué es esto? Esto es un caracol. Sí. Y no le puedo hacer nada. A ver, hay que mirar bien qué tipo de caracol es este. Si es un caracol venenoso o si es un caracol buena gente. A ver. ¡Eh! ¿Qué? ¡Un caracol enamorado! ¡Oh! ¡Romance! ¡Hay romance en el juego! ¿Y qué es esto? ¡Oh! ¡Objeto adquirido! ¡Ah! O sea que hay que buscar caracoles para enamorar. ¡Oh! La parte romántica del juego. Bueno, yo siempre pensé que Kidman quedaba con castellanos, pero parece que va a quedar con caracoles. Bueno, punto de control. O sea que aquí hay algo para hacer y allá está brillando lo que hay que hacer. A ver, ¿cuántos zombies hay aquí? Hay uno allí. Este que está tirado acá. Bueno, creo. Aunque no puedo desconfiar. Debo desconfiar de todo lo que esté tirado en el piso. Allá. Ya vi el otro. Ya lo vi, está por allá. Y allá hay algo brillando también. A ver, ya lo vi. Ah, me palpita el corazón cuando tengo un zombie cerquita. Me palpita.
Bueno, debo ir a mirar qué es lo que hay allá. Y bueno, ese no me ve. Creo que la clave es quedarme quieto. ¡Ay! Quiero una botella. No me quiere dar una botella. No quiere darme para agarrar. No, solo me da para oprimir. Ah, pero con razón, es que ya tengo la botella, no puedo coger otra. Bueno, vamos a ver. Esta botella distrae. Bueno, esta botella. Ese. Ah, pero tengo que ir a averiguar. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Una calculadora? No entiendo. Una calculadora. ¿Para qué me sirve una calculadora acá? ¿Tendré parcial de matemáticas ahorita con esos zombies? Bueno, me puedo ocultar. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero no la puedo recoger, no puedo recoger la calculadora, así que... Espérate, ¿qué te hiciste? Bueno, ya está de espalda. Bueno, he dado vueltas y vueltas en esta habitación y todavía no sé qué tengo que hacer exactamente. Ven aquí. Bueno, estoy viendo a ver, entonces el zombie se debe venir por acá. Ah, pero es que aquí está el otro. Ay, no, no. Creo que metí una embarrada. Bueno, apreciamos y cogemos una tarjeta. Es una tarjeta y este no me vio. No me vio. Oh, pero allí ya va a volver el que estaba allí. Muévete rápido. A la espalda, esconde. Aquí, me escondo. Sí, creo que ya más o menos encuentro cierta táctica para hacer y es... encerrar zombies en habitaciones. Vamos a ver si me da. Allá donde está la calculadora, entra el zombie, ¿cierto? Ahí hay un botoncito verde, sí. Me imagino que al hundir ese botoncito verde, se cerrará la puerta y dejará el zombie encerrado. Vamos a ver. A ver, ahí está el zombie. Allá, tíralo. Y escóndete. Allá va para allá. El otro no se fue para allá. Bueno, corrió. Y yo también corrí y... ¡lo dejé encerrado! ¡Oh, qué pecado del zombie! Ahora... ¡ay! ¿Usted no estaba muerto? Aquí. Bueno, ¿qué es esto? ¿Viste cuál trofeo es? Bueno, me voy a ir de una. Listo, me fui, no me alcanzó a seguir. Ahí gané un trofeo y yo creo que el trofeo era haber encerrado al zombie allá en ese cuarto porque ya hablaba de una telefónica y ya que caigo en cuenta no era ninguna calculadora, era un celular. Era un celular el que estaba allá. O sea que la idea era haber marcado del teléfono, que sonara el celular, los zombies hubieran ido allá y los hubiera dejado encerrados. Pero lo hice de otra manera y también saltó el trofeo, bueno. Lo que importa... es que se haya logrado el objetivo. Y llegamos a esta sección de aquí, en la cual llegamos a un punto de control. Y este video ya se ha extendido demasiado, así que lo vamos a dar por terminado. Así que si te gustó este video, puedes darle un me gusta, lo puedes
compartir, lo puedes recomendar, hasta te puedes suscribir.